raza, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y pues bueno, el día de hoy nos encontramos en Salvatierra. Venimos a la revelación de sexo de mi cuñada porque está embarazada, entonces hoy yo soy team niño porque yo creo que mi cuñada va a tener un niño, pero venimos aquí a compartir un ratito con ella y ahorita les mostramos. Saben que soy bien comelona. Aquí me mandaron un pozole rojito. Ya me lo preparé bien rico. Acá está la cremita. Y aquí ese es el de mi mamá, que ya saben que no quiere salir porque es la mamá de Vaca y Pollito. No quiere salir, nomás dice que del cuello para abajo. Hola, yo soy Dani, la tía, y yo creo que es niña. Hola, yo soy Yuneli, soy amiga de la mamá y pienso que va a ser niña. Hola, yo soy Josefina, soy amiga de la mamá del bebé, yo pienso que va a ser una niña. Hola, soy Nevi, amiga de tu mamá y creo que eres una niña. Soy la abuelita materna del bebé y creo que es niña. ¿Niño o niña? Niño. Soy Jaciel, yo pienso que va a ser niña. Hola, yo soy el hermanito del bebé y creo que va a ser niño. Hola, soy la tía del bebé y creo que será niña. Hola, yo soy la tía de la mamá y creo que va a ser niña. Soy amiga de la embarazada y yo creo que va a ser niña. Hola, soy Jacqueline, soy la mamá del bebé y creo que será un niño. Yo soy el papá del bebé y creo que va a ser niña. Hola, soy la tía del bebé y creo que va a ser niño. Hola, yo soy la tía del bebé y creo que va a ser niño. Donde siempre vengo a comprar agüita. Ya tienen muchos años aquí vendiendo. Es muy tradicional comerse una gelatina. También venden ese tipo de cosas, flan, pie, los nachos con queso. Raza, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien y pues bueno, el día de hoy andamos haciendo la despensa. Ha cambiado la tienda, la Aurrera a cuando yo viví aquí, y bueno, les muestro un poquito. Aquí está mi hermanita escogiendo el pan, telera, este aquí se le conoce como telera, el área de panadería. Aquí la chica lo está quitando, de otro lado aquí hay. Así no estaba cuando yo vivía aquí, oiga. Ha cambiado todo mucho.
que me vaya, me voy a llevar de este y de este. Y hartos frijoles. A mí los que me gustan son los de la sierra. Hermana, ¿cómo estás? En vez de que digas que feliz porque estoy contigo. Ah, bien, feliz porque estás conmigo. Quiero rajas y quiero zanahoria. Ese sabanero, de ese le voy a llevar a mi suegro, mira. Ya está en escabeche. ¿Sí? Ese le voy a llevar a mi suegro ahora que me vaya. Habanero en escabeche. Él quiere puro habanero. Miren, eché unas palomitas que tengo mucho antojo. Y nos vamos a hacer unos nachos. Voy a llegar rodando. Miren, estos son los tacos tradicionales de canasta. Señora, ¿podemos ver? Miren, aquí los tiene la señora embolsados. Y miren nomás qué rico voy a comer. Y aquí lo va a preparar aquí la señora. Ella tiene muchos años aquí en Cortázar, en esta esquina vendiendo. Y el otro es también de su hija, ¿verdad? Y ahí está el otro carrito por si lo ubican. Es de la misma señora, se llama Ali. Ahí para que vean sus tacos. Ahí se hace pedidos para fiestas y para todo lo que usted quiera, velorios, cumpleaños, todo. Y hasta Diadema les anda aquí manejando. Ahí ustedes, aquí en la mera esquina donde está el extra, la mera esquina de la central de autobuses, aquí. ¿Cuántos orden hay? Miren, aquí. A mi hermano, como no le gusta el infurtido, así se lo van a poner. No, que no lo ponga aparte. Ah, bueno, pues entonces aparte. Yo aquí siempre venía a comprarle tacos cuando pasaba de la fábrica. El día cuando venía de trabajar. Nos van a pachorrar. Miren, aquí doña Mari tiene su carrito para transportar, para rápido, su triciclo, aquí se le llama. Y este es su canasto, ¿verdad, doña Mari? Y aquí, ¿qué más tiene? ¿Hojitas? La olla. La olla. Ah, aquí tiene la vaporera para que se conserven siempre calientitos los taquitos. De vaporera, por eso se llaman así, ¿verdad? Taquitos de vaporera o de canasta. De canasta. Ah, entonces por eso ponen esto como para que sea la canasta, según. Ah, miren, aquí doña Mari le da risa porque ando aquí preguntándole todo, pero pues es que esos tacos, hermana, andas asomando tu cabeza, ¿ya tienes mucha hambre o qué? Sí, ya nada más. Y ahorita que nos enseña el infurtido, doña Mari. Ah, ya lo tiene. A ver, ahorita que nos lo enseñe. Porque si no trae infurtido, no son tacos de canasta. Ah, pues son los mismos, eran los de canasta y los de vaporera. Pero pues... Yo no sé, ahorita aquí, por eso está aquí doña Mari, para que nos diga. ¡Hora! Doña Mari, no se me ponga nerviosa, hombre. Pues si de aquí directo al estrellato. Miren cómo hacemos reír a doña Mari. ¿Cómo hacemos reír a doña Mari, hombre, no se ponga nerviosa? Miren, aquí en su mesita, doña Mari tiene, miren, esta es la salsita roja con cebolla y cilantro, ¿verdad, doña Mari? Cebolla y cilantro. Y miren, este es el infurtido. Este es col, ¿verdad, doña Mari? Con zanahoria rallada. Es repollo con zanahoria rallada. Y le ponen vinagre y así, ¿no? Vinagre, agua y sal. Y el preparado y la receta secreta de doña Mari, que no nos va a decir, para que siempre le vengamos a comprar. Y aquí unos chilitos en vinagre que huele bien rico. Y esa agua se me hizo la boca. Se me va a reventar la hiel nomás de ver. Y aquí todo bien preparado ya tiene doña Mari. Y aquí se estaba echando unos cacahuates, miren, de las posadas. Y ya vamos a pagar. Y miren, aquí doña Mari también vende esferas y lucecitas y velitas. Ahí para que vengan, de diademitas, miren, ahí con los Santa Claus. ¡Adiós, doña Mari! ¡Que acabe pronto! Fíjense, yo desde que estudiaba en la universidad hace muchos años, siempre ha estado doña Mari. No sé cuántos años tenga, pero ya tiene mucho.